Vamos, por favor, estamos en directo. Vamos a ver cruce entre Mauro y Emma Beach. Cruce hace minutos nada más entre Mauro y Emma Beach. El chongo de furia y nuestro señor Emanuel se han dicho lo siguiente en la cena mientras... Claro, porque viste, uno tiene que bajar el albondigón, viste, tiene que bajar. Y bueno, hay que entender que para bajar semejante pedazo de carne picada... Hay que hablar. Y se me han puesto a pelear. A ver, vamos a ver el contexto porque no lo sabemos. A ver. Son días de prueba. Tipo, martes tenés prueba de líder. Todos tenés que descansar. O si no, te cagás en tus compañeros. ¿Entendés? Te echo un huevo. El lunes a la noche, que el martes se duerme temprano. El miércoles a la noche se duerme temprano porque juega la prueba de súper. Yo por mí me da no me quiero cagar de hambre, chicos. Sorry. Y uno se te deja corta. Comprar, o sea, no, o sea, no porque me contesten, me chupo un huevo sí. Si entreno o no entreno, ¿no? Sí, no, flaco, te chupo a nadie un huevo, le chupan huevo. A mí no me chupo un huevo. A nadie le chupan huevo, Emma. No, él sí me dijo, sí, me chupo un huevo, voy a entrenar lo mismo, ¿me entendés? ¿Quién dijo eso? Mauro. No le veo por qué no podría ir a entrenar, la verdad. Porque no quiero que entres al cuarto en la mitad de la noche a despertar a los que estamos durmiendo, ¿me entendés? Y que te ponga las pilas para la prueba del súper, nada más, punto. Se puede hacer todo. ¿Eso? Bueno, perfecto, mañana te quiero ver. Te das todo. A ver, esto tiene que ver con algo que se nos iba a mostrar ahora, pero nos anticipamos por la pelea de recién, que no es pelea, es un cruce de palabras. Porque Emma ya está cansado. Emma está cansado de furia. Ayer lo vimos. ¿Vieron que ayer vimos cuando el chino abrió la puerta y estaba Emma también? Y estaba en furia. Y hoy lo subí también y tuvo mucha repercusión también de ustedes hablando de eso. De que estaba furia y Mauro siempre en la cama, en la pieza, encerrados. Y uno muchas veces no quiere entrar porque no sabes lo que están haciendo. Es incómodo. Entiendo que cuando hay una persona que está, no te digo en pareja, pero chongueando, no sabes si abrir la puerta, si pasar, tenés que pedir permiso, ¿viste? Y es tu casa, pedir permiso, tocar la puerta cuando vos tenés que pasar y capaz que queda raro o no les gusta. Ayer vimos eso, justamente que el chino y Emma entraron, abrieron la puerta, no entraron en la pieza y estaban ellos dos. Y hoy Emma hace lo mismo y hace hincapié en el que está cansado de las cosas que hacen Mauro y Furia. Y entiendo también acá que hay un disgusto de Emma de que cuando Mauro se despierta, hace ruido, entra en la pieza y molesta. A nadie le chupa un huevo, Emma. No, él sí me dijo, me chupa un huevo, voy a entrenar lo mismo, ¿me entendés? ¿Quién dijo eso? Mauro. No le veo por qué no podría ir a entrar, la verdad. Porque no quiero que entres al cuarto en la mitad de la noche a despertar a los que estamos durmiendo. No quiero que entres en la mitad de la noche al cuarto a despertar. ¿Me entendés? Y cuando estoy durmiendo. Te pongo las pilas para la prueba del súper, nada más. Punto. Se puede hacer todo. ¿Eso? Bueno, perfecto. Mañana te quiero ver. Te das todo. Igualmente te van a despertar igual por el cambio de batería. ¿Sabes? Pero Emma, vos lo tenés que. ¡Manzana! ¡Qué raro! ¡Manzana, tiraste todo, manzanita! Claro, los que estamos durmiendo, ¿me entendés? Y que te ponga las pilas para la prueba del súper, nada más, punto. Se puede hacer todo. ¿Eso? Bueno, perfecto, mañana te quiero ver. Te das todo. Igualmente te van a despertar igual por el cambio de batería. ¿Sabes? Pero Emma, vos lo tenés que... ¡Se le salió la tapa! Pero Emma, vos lo tenés que... No puede estar ni tres minutos sin hacer una cagada. Es como un chico, ¿viste? No puede estar ni tres minutos sin hacer una cagada. ¡Ay, no, manzana! ¡Qué raro! Después tenés todo el día durmiendo. Todo el día durmiendo. Niño manzana. No, dormí a la noche, cuando se cambia la batería, punto. Mañana hay cosas para hacer para todos. Acá es compañerismo. Para la comida. Después botar, eliminar, hacer lo que se te cante el orto. No, pero yo me... ¡Upa, upa! A ver. En dormir en horarios que la casa no duerme significa comer en horarios que la casa no come. Y acá volvemos a hacer hincapié en que este chico se levanta temprano, en el que se después acuesta todo el día, que come en horarios que quizás la casa no come, y ahí empiezan las quejas. Entiendo por esto que viene la pelea, porque la verdad es que no tiene mucho sentido, no se entiende mucho tampoco. Todo el día durmiendo. Niño manzana. No, dormí a la noche, cuando se cambia la batería, punto. Mañana hay cosas para hacer para todos. Acá es compañerismo. Para la comida. Después botar, eliminar, hacer lo que se te cante el orto.
No, pero yo me cago de hambre igual que vos también. Entonces listo, no digas, me chupo un huevo, voy a entrenar, voy a hacer la prueba anterior. ¿Haces? Lo que estamos diciendo, proponiendo. No, 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 yo no dije. Darío, vos lo escuchaste. Esto lo podés decir, Marte. Yo no dije que me chupo un huevo. La chota, digo. Bueno, la chota, metete en otro lado, no acá en la mesa. No, sí, le voy a entrenar igual, pero yo no me cago nadie. Estoy volviendo. No sé si soy yo que hay gente ahí igual. Pausa, ¿me dejan hacer una cosa? ¿Podemos ver D-Go? Vamos a D-Go y vamos a ver ese momento porque necesito entender. Quiero entrar a D-Go. Necesito entrar a D-Go. Para entender a ver por qué es la pelea, para que tenga un poquito más de sentido todo. A ver. Pero pensé que tenía cortinas. Pensé que era la cortina. No, no tiene cortinas. Bueno, capaz que están abiertas, pero tiene. Mañana tenemos que ganar pruebas, sí o sí. Y ponen un poco. A ver, ¿qué prueba? Prueba del súper. Está Emma diciendo, chicos, hay que por favor hacernos cargo de descansar porque mañana es la prueba del súper. Necesitamos el 100%. No se acuesten a cualquier hora. Cada uno si no se quieren cagar de hambre. Y ya, el resto tiene que descansar. Te voy a decir algo. Yo siempre pienso lo mismo que vos. Y el compromiso lo vale todo. Pero si les dan pruebas, preocupé todo. Que soy inganable. Dale que podés, dale que podés. Te metimos todos, pero sí. Dale que podés, dale. Para que tengo que tragar antes de poder. El día anterior se acostaron en cualquier hora, boluda. El día anterior, la semana pasada, ¿recuerdan que tenían que ellos bailar en las pistas? Que bailaban una pista en el antebaño, una pista en el Zoom, una pista en el arena y una pista en la galería era. Tenían que estar todo el día despiertos. Esa misma madrugada, que podrían haber descansado, ya sabiendo que las pruebas pueden ser así, se la pasan pelotudeando, doy fe que se acuestan todos los días tardísimo. Pero no sé cómo lo asocia con Mauro. No tiene nada que ver eso. Mirá, yo no me quedo hasta las 6 de la mañana entrenando. O sea, yo lo esperé a mi marido, no vino, se quedó jugando ahí con otra. Así que habla con ellos, ¿no? Ahí va. Ah, Furia lo mandó el muere. Ahí va, ok, ahí va. Viene por el tema de que están todo el día durmiendo y se quedan entrenando hasta las 6 de la mañana. Por eso después no rinden al otro día. Tiene sentido. Lo banco ahí, Manuel. Lo banco ahí, Ma. Lo banco también, ¿saben por qué? Porque llega un punto en el que son las 4 de la tarde y están durmiendo. Todo bien con que se queden despiertos ahora porque gracias a Dios tenemos contenido ahora y no hay en la tarde. Prefiero que tenga yo tener contenido ahora antes de tenerlo en la tarde que no estamos en vivo. Pero por una cuestión de también compañerismo, que se levanten a la hora que tengan que estar despiertos. Nosotros siempre hacemos el compromiso que pedís. ¿Pero por qué no le vamos a pedir a un gran hermano que manda una prueba de... Dormí temprano. Martín, dormí temprano. No sé, y todos los que duermen temprano, por favor. Mañana es prueba, chicos. ¿Está? Corta. Igual creo que mañana vamos a estar bien. Supongo que nos van a hacer temprano, tarde, van a compadecer con nosotros. Mentira. La chota. Es mentira. Estén descansados, punto, nada más, corta la bocha. Mañana. Emma dice, yo quiero que estén bien descansados, corta la bocha, listo. Hace una semana que no puedo dormir, corta la bocha, se lo estoy... Hace una semana que no puedo dormir. Bueno, son las mismas quejas que tenía Isabel, que se acostaban tarde, por ende entran en la pieza, abren la puerta, prenden las luces y así no pueden descansar bien. Siendo todos. En mi cuarto también y yo también vivo con usted y me estoy recagando de hambre. Acuéstense temprano, mañana vamos a ganar la prueba. Está bien. Y punto. Chau. Sí, tómenlo, déjenlo. ¿Me quieren votar? Votenme. No son fantasmas. Ah, le dije el miércoles después. No, no, no. Lo vengo diciéndose mucho. Del mediodía, no, no. Lo vengo diciéndose mucho. Está bien. Ew, para. Puedo ser un loco igual que él, pero lo banco. Es que se vayan a dormir y que no molesten. Lo banco. Lo banco. No se puede dormir, boludo. Lo banco, lo banco. No se puede dormir. Pero esto lo tenés que decir ayer. Bueno, grabemos todo y se pone a dormir. Escuchate, ¿no? Se apaga la luz, se va a dormir. Son días de prueba. Tipo, martes tenés prueba de líder. Todos tenés que descansar. O si no, te cagás en tu compañero. ¿Entendés? Te echo un huevo. El lunes a la noche, que el martes se duerme temprano. El miércoles a la noche... O sea, los viernes a la noche, el sábado y el domingo... Hagan lo que quieran. Pero también porque juegue la prueba de súper. Yo por mí me No me quiero cagar de hambre, chicos, sorry. Y uno se te deja. Corta. Comprar, o sea, todos se acuerdan. No porque me contesten, me chupo un huevo, sí. Si entreno o no entreno. No, sí, no, flaco, te chupo un huevo a vos. A mí no me chupo un huevo. A nadie le chupa un huevo, además. No, él dijo, chupo. Si me chupo un huevo, voy a entrenar lo mismo, ¿me entendés? ¿Quién dijo eso? Mauro. No le veo por qué no podría ir a entrenar, la verdad. Porque no quiero que entres al... Porque te están diciendo, hijo mío, que tenés que estar despierto al otro día. Ay, Dios mío, estos pinchos tan huecos, Dios. Cuarto, en la mitad de la noche, despertar a los que estamos durmiendo, ¿me entendés? Y que te ponga las pilas para la prueba del super, nada más, punto. Sí, puedo hacer todo. ¿Eso? Bueno, perfecto, mañana te quiero ver. Ya, todo.
Ey, para, si el loco puede hacer todo junto, está todo bien. Pero si mañana me rinde menos, es como, chicos, un partido de fútbol. Los jugadores no pueden ponerlo un día antes y está bien. Igualmente te van a despertar igual por el cambio de baterías. O sea. Pero Emma, vos lo tenés que... Se entendió entonces. Se entendió. Vos también lo hiciste. Sí, pero porque después hice así con Vir también. Estaba jodido. No, pero, bueno, ¿qué, pero ¿qué, para eso para votar a Virginia? ¿Nadie la votó? Escuchen, escuchen. Hay una realidad que es muy sencilla. Lo que está pasando es que por ahí, está diciendo Emma, es que durante el día me voy a dormir y de repente se les ocurre entrenar a partir de las 2, 3 de la mañana, como para el otro día, decir me voy a dormir, no doy más, y mañana tengo la prueba. Entonces mañana están... Claro, Darío, no somos estúpidos, Darío. Darío, ya sé. Lo acaba de explicar Emma, tipo. Tonados, y está la prueba ahí. Vamos a suponer que sea de destreza. Los niños tienen el horario cambiado. Claro, entonces como por ahí... los bebés. Yo entiendo que tengan el horario cambiado todo, pero no te podés poner a entrenar a las 4 de la mañana. Si vos sos responsable, andate a dormir temprano porque sabés que depende de vos y de otras 15 personas que el presupuesto sea del 100%. Parece una boludez, pero que una persona no esté descansada para jugar una prueba te la puede hacer perder. Ponele que la prueba de mañana sea de lanzar pelotas. Puede ser de que no tengas la fuerza necesaria y pierdas todas tus tiradas y que por tu culpa pierdan. Porque se te antojó el otro día estar haciendo ejercicio para hacerte en langa, porque, discúlpenme, los chicos que entrenan por sobre de más de lo que se tienen que entrenar es para hacerse en lindo frente a cámara y hacer que entrenan. Discúlpenme y lo voy a insistir siempre en esto. El que quiere entrenar no entrena a las 4 de la mañana haciéndose en lindo posgala. Entrena a las 3 de la tarde, 4 o 5. Si el loco quiere entrenar en un horario donde hay gente mirando la gala, mirando el posgala, por ejemplo acá, bueno, ¿te gusta el Urano? Es que es eso como para decir, bueno, porque si mañana de destreza o de lo que puta sea, y la perdemos, no, los que se fueron a dormir van a argumentar. Darío, botota manzana, callate. Claro, sí. Debería de pasar lo mismo, Juli. Debería de pasar lo mismo. Tipo, ponerse la vida, comprometerse. Pasa que venimos con el 50% 2 semanas, chicos, please. 2 semanas. Amigo, 2 semanas con el 50%. A ver, entiendo que la queja es por la comida, pero ¿no están acostumbrados ya? ¿Por qué se queja Emma? Si ya están re acostumbrados a esto. No es que vos decís que vienen 100. Vienen con el 50 hace 3 semanas, ¿o no? Tipo, la queja me es... O sea, la queja es necesaria, lo entiendo, pero no entiendo por qué se queja que no hay comida esta semana, si tampoco la hubo la otra. Ya es una banda, chico. ¿Quiénes somos los que primero levantamos siempre? ¿Dos? ¿O 3 semanas con el 50% venimos? ¿Qué te preocupa la comida? La vez que entró Joel tuvimos el 100%, nada más, ¿eh? Solo eso. ¿Hace cuántas semanas estabas acá vos? Sigamos el 100. Esta semana, el domingo, ya está. Entonces, 3 semanas. Me cambiaron la gráfica. ¿Podemos ir a lo de Paloma? Ahí está Paloma, pobre.